Pues ahorita me encuentro, ustedes saben, aquí en la entrada de una de las zonas principales de este lugar, para que ustedes se den cuenta que no hay tanto movimiento de carros, de vehículos en estos lados. Los vehículos que pasan son los que andan transitando. Quiero recordarle a ustedes siempre que hoy es sábado y la verdad siempre hay gente en movimiento. Por ejemplo, de este lado pues están los taxis, y entonces los taxis siempre salen, siempre. Entonces eso nos damos cuenta que la verdad lo que estamos pasando, esta situación ha sido muy dura, muy criticada por muchos, y por otros pocos, otra gente tampoco es criticada, es valorada. Y por ejemplo damos la vuelta acá y también vemos que no hay nada de gente, o sea, solamente son la gente, pobladores de aquí, que tienen que trabajar el día a día. Esa es una de las cosas, por eso es que mucha gente está caminando, se ve en esos lugares. Todo este tramo, que si vemos esta calle, siempre hay ya sea turistas, hay autobuses, hay carros, hay de gente moviéndose, y pues ahorita no hay nada, ni siquiera un carro, vaya, ahí en esta entrada, y en esta entrada siempre hay movimiento. Entonces nomás quería ustedes mostrarle más o menos para que se dieran cuenta cuál es la situación, cuál es el momento que estamos viviendo. Y pues ahorita vamos a otras playas, vamos a visitarlas, vamos a ver qué tal, y también pues a entrevistar a otras personas. Vamos a continuar. Bueno, ahora me encuentro con un amigo de aquí, del que es presidente de la base de los taxis de Casitas, el cual queremos saber su opinión sobre esta situación en la cual estamos viviendo hoy en día aquí en el estado norte de Veracruz, para ser más exactos, en la comunidad de Casitas. ¿Qué nos puedes comentar, amigo? Muy buenos días, mi nombre es Rafael Montoya, soy presidente de aquí de los taxis de Casitas. La verdad, la situación que se vive en todo el país, más que nada afectado, el cierre de las playas ha afectado la economía de esta parte del estado de Veracruz. La mayoría de las personas que brindan sus servicios en esta zona se dedican a lo que es la comida, viajes en lanchas, y más que nada nosotros veníamos turismo para diferentes comunidades. Francamente el servicio ha bajado bastante, la población ha disminuido su traslado a diferentes comunidades, y eso afecta a los bolsillos de nosotros. Realmente hay días que los compañeros se expresan y dicen que simplemente llevan 80 pesos para su bolsillo y para la manutención de su familia. ¿Qué nos podría decir en el taxi regularmente el promedio que ustedes ganan al día, y hoy qué comparación tipo tener del promedio que ganaban antes a lo que ganan pues ahorita en estos momentos? Tenemos una disminución de aproximadamente del 200%, es decir, mucho. Nosotros más o menos ganábamos 240 pesos, 200 pesos más o menos al día, y con esto, simplemente lo comentaba hace un momento, te ganas 80 pesos, o simplemente sacas la cuenta para el patrón en algunos casos. Entonces esto sí ha afectado y ha impactado demasiado la economía de los compañeros taxistas aquí en Casitas. Ok, entonces ahorita puede invitar, pasando esta contingencia, incluso gente que necesita taxi puede invitarle a que pues pasen y tomen su servicio aquí en sitio Casitas. Sí, así es, nosotros nos encontramos aquí en Casitas, Veracruz. Los invitamos a que después de la contingencia visiten nuestras playas, son de las más seguras, limpias del estado de Veracruz, y encontrarán un excelente servicio y una calidez humana por parte de las personas que estamos aquí. Como dices, el servicio de taxi de nosotros es de los mejores. Créanme que encontrarán buenos choferes y el trato amable y cordial que merecen los turistas en esta parte del estado. Un saludo para todos. Nuestro acompañante de hoy va a ser nuestro amigo David, el cual me está ayudando a grabar esto en su vehículo. David. Hola, amigos. Vamos recorriendo aquí las costas de Veracruz, viendo cómo está la situación por este virus. Sí, nuestro amigo es el cual está ahorita ayudando a hacer las tomas aéreas que ustedes verán en el video, o están viendo, ya las vieron. Entonces es el que nos está ayudando con el dron, y vamos adelante, David, vamos a ver qué más personas pueden decir de su opinión sobre esta situación. Ahora, amigos, me encuentro en un lugar donde pues está en el tope de aquí de Casitas, ahí está el tope, y pues vemos que aquí pasa mucho carro. Que regularmente pasa mucho, pero ahorita está un poquito bajo. Entonces estamos en un local de frutas,
el cual ahorita vamos a preguntarle pues, cómo se está pasando la situación aquí. Y pues vengan, vamos a preguntar. Bueno amigos, ahorita estoy entrevistando a un amigo que vende frutas, tiene su lugar donde vende frutas, tiene sus cocos, sus piñas y vende ahorita a la orilla de la carretera y queremos preguntarle qué ha sentido ahorita sobre la situación que estamos viviendo, sobre el cierre de las playas, el cierre al turismo en esta parte del estado norte de Veracruz. Me presento, soy Enrique Jiménez, soy el dueño de este establecimiento informal, ¿verdad? Regularmente nosotros vendíamos en zona de playa, pero ahorita como se ha cerrado la playa, pues nosotros tenemos que buscar la vida. Entonces nos comenzamos a poner en la orilla de la carretera, específicamente pues en el Chiquijote. Estamos conscientes que todo eso es por salud, pero también el gobierno se le hace muy fácil decir vete a encerrar 40 días a tu casa, pero como se pueden dar cuenta, pues yo tengo familia, tengo un hijo, tengo personas a mi cargo, entonces que hay que responder por ellas. Y por ejemplo, de allá adentro acá afuera, pues es un cambio que se suscita radicalmente. Nosotros esperemos que pues, esta pandemia se pase rápidamente, ¿verdad? Lo que sí nos gustaría pues, es incitar al gobierno, sea municipal, estatal o federal, que nos apoyen, ¿verdad? Porque nos han abandonado muchísimo. Sería bueno que te consideraran pues, en apoyar al comercio. Y no solo mío, ¿verdad? Porque pues solo pues allá pues en zona de playa, pues a palaperos, a corredores, es un mundo de familia que se ha quedado sin fuente de ingresos. Y respecto a lo mío, pues aquí vamos vendiendo pues un poquito, ¿verdad? Te vendemos los cocos, los mangos, las piñas, ¿verdad? Pues invitamos a los amigos que van a pasar por la carretera 180, específicamente pues, en Casitas, en la inspección ganadera, de aquí de Casitas, ya antes mencionado, que si se les apetece un poco, un mango, una piña o algo, pues aquí estamos ubicados, estamos para servirles. Pues acuérdenos, pues a llegar en Facebook, somos Costa Esmeralda Fruta Johnny. Y pues una vez pasada esta pandemia, pues allá los esperamos en zona de playa, en nuestras paradisíacas playas, en Casitas Tecolutla, Veracruz. Hasta luego. ¿Cómo ven amigos la situación de este amigo Johnny? Pues nomás quiero dejar en claro que él trabaja y vende en la playa, en la zona de turismo donde estábamos antes. Exactamente en la playa, ahí tiene su negocio informal, ahí lo tiene, pues ahí vende frutas, cócteles de frutas, todo, ¿no? Entonces, al mirar esta situación de que ya se tuvo que buscar en dónde realmente vender su producto y se vino pues ahora sí al tope. Esperemos que esto pase pronto y pues vamos a seguir adelante, a hacer otras tomas, vamos a entrevistar a otras pocas personas para yo nomás se los quiero mostrar realmente la situación. Entonces, continuamos, amigos. Hola amigos, ahorita nos encontramos ya en un hotel, uno de hoteles que tiene más actividad en esos lugares de Costa Esmeralda. Pues vamos a ver qué tal se ve el movimiento del turismo en estos lugares. Sabemos que no hay, pero solamente se lo queremos mostrar a ustedes para que realmente vean que no les estamos engañando. Y pues este hotel es un hotel muy bonito, muy agradable, el cual ahorita vamos a estar pasando. Y miren, este hotel está muy chido. Entonces regularmente este hotel siempre tiene lleno todo de carros, es hasta de dos pisos, entonces de todo esto donde se ve eso está bien lleno de carros. Ahorita vamos a caminar de aquí a la playa a ver qué tal de gente hay. Yo la verdad sé que no hay gente por lo mismo de que pues, al cerrar las playas pues se cierran todos. Entonces aquí como les diga siempre hay pues carros. Aquí todo está lleno de carros porque pues son hoteles con muchos cuartos, muchas habitaciones. Entonces lo que les estoy comentando no es mentira, la verdad sí se están. Ahora sí, apenas llevamos 8 días desde que cerró la playa. Entonces estos son hoteles muy bonitos. Incluso en este hotel hicimos el lanzamiento de la página oficial de costasmeralda.com.mx. Vemos que está bonito. Está chido. Y vamos ahorita a ir a la playa a ver qué tal está. Para también que vean ustedes realmente que no estamos mintiendo, que no estamos haciendo mala propaganda, simplemente estamos
realmente situando y viendo lo que realmente está haciendo esta problemática del COVID-19 en el estado de Veracruz. Y podemos ver que pues todo está vacío, todo está vacío, ni un alma. Todo esto que está aquí se puede mirar bien chido. No manches, ahorita vamos a ver qué tal. Miren amigos, vemos que no hay nada de gente. Este es un restaurante que regularmente tiene gente porque está el hotel. Y no manches, no hay nada. Nada, pero nada de gente. Entonces, ahorita podemos ver las playas que están totalmente vacías. Y vamos por ello. Miras para allá, no hay nada de gente. Miras para enfrente, no hay nada de gente. Miras para allá, no hay nada, pero nada de gente. Estamos totalmente vacíos. Y en esta zona regularmente está la gente hospedada de los hoteles. Pues ahorita pues no vemos un alma. Así que amigos, así es la situación que estamos viviendo. No le estamos mintiendo, esta es la puretita verdad. Bueno amigos, ahorita ya que nos recorrimos un poquito ya lo que es este hotel, vemos sus instalaciones y vemos que no hay nada de gente. Estamos con nuestra amiga, la que es aquí la cocinera estrella de este lugar, ya que el hotel pues cuenta con restaurante, como ustedes lo pueden notar. Y pues señora Gloria, ¿qué nos puede decir a través de este medio del cual está viviendo esta situación que estamos pasando por el cierre de las playas y cómo nos afecta a nosotros, más que nada a ustedes que vamos al día a día? ¿Qué nos puede comentar? Afecta a todos los trabajadores, más que nada porque nos están dando descansos, no tenemos trabajo. En la economía, tanto hoteleros, palaperos, restauranteros de aquí, local, porque está prohibido el acceso a las personas a la playa, y es lo que más venían a ver. Sí, porque la gente que viene aquí a la playa, lo que viene pues es a buscar el mar, ¿no? Y pues ya al estar en el mar, pues vienen a comer, pues a hacer el gasto, ¿no? Sí. Pues al no haber movimiento turismo, pues tampoco hay economía, entonces... ¿Qué puede usted opinar sobre pues, el cierre de las playas? ¿Se le hace bien antes o después? ¿O su opinión de usted? Pues yo siento que pues ahorita, yo digo que no lo hubieran cerrado antes, hubiera sido más después, ya cuando hubiera sido más, 2 semanas después se hubieran esperado, aunque sea así, no se hubiera afectado tanto. Para que nosotros tuviéramos el tiempo, pues ahora sí, de ahorrar poquito, ¿no? Y tener más ahorita tiempo nosotros para trabajar, 2 semanas más. Sí, ¿verdad? Doña Gloria, y muchas gracias por... darnos su pequeña opinión y pues muy importante para nosotros, así que ahí nos despedimos. Amigos, ya llegamos hasta el final de este video. ¿Cómo vieron ustedes este video de la situación en que estamos pasando sobre el COVID-19 aquí en la zona norte del estado de Veracruz? ¿Qué tal vieron las opiniones de nuestros amigos que participaron, la gente que opinó? Porque realmente esa opinión es sincera, esa opinión realmente es de la gente. Trabajador aquí, esta situación se ha puesto un poco crítica, ya que tenemos más de 8 días de estar en cierre total de las playas y como les decía al comienzo, al cerrar las playas, pues la economía cae. Entonces, espero que les haya gustado este video informativo, espero que se les hayan pasado bien en este video, aunque algunos de estos beneficios ustedes tienen la última opinión, espero que nos escriban aquí abajo en la cajita de comentarios, dejen su opinión sobre esta situación, que la estaremos leyendo. También las tomas aéreas, le doy gracias a nuestro amigo Ulises que nos prestó su dron para hacer este video. Abajo en la cajita de comentarios estará su link de Instagram y su link de mi canal, que vayan también a suscribirse a su canal. Y también recuerden dejar su like, suscribirse a este canal para seguir haciendo videos. Y muchas gracias hasta llegar hasta el final de este video. Y yo me despido para la siguiente nueva experiencia. Así que nos vemos. Chao.